A lo largo de la pandemia de COVID-19, las dudas acerca de cómo protegerse de la enfermedad han sido un tema relevante para la población y derivado de esto, hay quienes podrían hallar una respuesta en los suplementos alimenticios. Sin embargo, estos productos no constituyen una forma eficaz de deshacerse de la enfermedad o mitigar el riesgo de contraerla. De acuerdo con el doctor en ciencias de alimentos, Hugo Palafox, los suplementos alimenticios deben distinguirse de otros productos, como los medicamentos o los remedios herbolarios, pues su función es la de complementar la nutrición diaria, por lo que no tiene el objetivo de curar o prevenir una enfermedad. Más bien su funcionamiento se basa en que hacen la entrega de nutrientes de manera eficaz y práctica en aquellas personas que requieren compensar las deficiencias alimentarias producidas por malos hábitos, restricciones en su dieta o situaciones médicas específicas que le generan dichos problemas. Por lo tanto, los suplementos, al complementar la alimentación y otras conductas favorables, como hacer ejercicio diariamente, pueden ayudar a que una persona enfrente de una mejor manera las enfermedades, incluidas la provocada por el virus SARS-CoV-2, pero no tienen un propósito farmacológico, por lo que no las elimina ni las previene. Sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respondió que esta vitamina no tiene efectos para prevenir o contrarrestar el coronavirus COVID-19, a pesar de lo señalado por las investigaciones. De acuerdo al funcionario, aún no hay fundamentos que avale el uso de la vitamina D, también conocida como calciferol, como un tratamiento útil contra el virus SARS-CoV-2, pues participa en el metabolismo del organismo, a través de la absorción del calcio. Por ello, la mejor recomendación es mantener buenas costumbres de higiene, hacer ejercicio, mantenernos en buenas condiciones físicas. El que tenga adicciones, pues procure dejar de hacerlo, para que si esta infección llega, nos ataque en las mejores condiciones físicas posibles para que podamos responder y no se nos complique.